Merli es una de las series más comentadas del momento. La producción catalana, que cuenta la historia de un de particular profesor de filosofía, vio su final en la tercera temporada, estrenada en Netflix el 15 de febrero, y los fanáticos se quedaron con ganas de más. Pero hay buenas noticias: la ficción podría tener continuidad. Al menos eso es lo que no descarta Héctor Lozano, guionista de la serie encabezada por Francesc Corella. Si veo entusiasmo en la producción o la cadena que me lo pida, yo me entusiasmaré también. Me gustaría escribir sobre la historia de Paul Rubio y Bruno, sí. Si alguien lo quiere, que me haga una oferta, señaló el creador de la producción española sobre la posibilidad de hacer un spin-off de Merlí. Luego, aunque reconoció que está con otras ideas y nuevos proyectos, amplió: A mí me gusta que me quieran. Así que si a mí me lo proponen, yo me invento algo. A mí me encantaría. Ahora estoy con ideas con el tono de Merlí, pero historias diferentes, explicó. También, en diálogo con Mosquita Muerta y Milda Sarli en Por sí las Moscas, por la 1110, Lozano contestó a las críticas que tildan de machista a Merlí: es controvertido, pero machista no es. Tal vez, si fuera mujer o joven, hubieran pensado diferente. Se dijo que Merlí era machista porque en el primer capítulo seducía a una profesora. Y agregó, es un personaje controvertido, con contradicciones, con defectos. Es un humano común con todas sus partes positivas y negativas. Creo que esto es lo que a la gente le ha gustado mucho. Al mismo tiempo, el guionista comentó qué fue lo que lo motivó a escribir las historias que le dan forma a la tira, y confesó, con el personaje de Bruno he sacado todos mis fantasmas. Toqué el tema desde la no aceptación de la propia homosexualidad por parte del personaje. El contexto que lo rodea no es muy adverso. Me siento muy identificado con Bruno sobre su proceso de cómo salir del closet. Como si esto fuera poco, también Lozano confirmó que titulada Cuando fuimos los peripatéticos en mayo llegará a la Argentina la novela sobre Merlí. Está narrada por Bruno y explica, siendo un poco más mayor, todas sus experiencias. Me ha servido mucho para profundizar en muchas tramas, relaciones. Y también cuenta su experiencia en Roma, adelantó el guionista, que no ocultó su fascinación por nuestro país. Me he juntado a cenar con los actores de la serie y el tema de la noche ha sido la Argentina. Todos coincidimos en que esta serie ha encajado muchísimo en este país y ha pegado muy fuertemente tal vez porque es un país con gente muy analítica, cerró.